1945, el poderío militar y la influencia política de la Unión Soviética siguen creciendo. La Rusia soviética mantiene una posición de control sobre el futuro del mundo. Pero Estados Unidos conocía el secreto de la energía atómica. Truman declara, debemos mantener el control atómico. Las banderas de la libertad ondean por el mundo. Sin embargo, esta superioridad duraría poco, ya que Stalin estaba desarrollando un plan propio. Mientras buscaban uranio en un islote de la costa sudeste de la Unión Soviética, los ingenieros rusos descubrieron el E-99, una fuente de energía potente e inaudita. Al ver que se le presenta la oportunidad de dominar el mundo, Stalin concede fondos ilimitados con el fin de investigar la sustancia. Borisov, el director de proyecto, funda un centro de investigación en la isla, Katorga 12. Gracias a su revolucionaria investigación, recibe la orden de Lenin. Al suceder a Stalin, Nikita Khrushchev acelera el programa y presiona a Borisov para que den comienzo los experimentos sobre el terreno. Pero el E-99 no solo da una energía inimaginable, sino que es increíblemente volátil. No hubo supervivientes del desastre. Moscú entierra el complejo y lo borra completamente del mapa. 2010. La radiación inutiliza un satélite espía de los Estados Unidos al sobrevolar la zona. Por temor a otro Chernóbil y receloso del silencio de Moscú, el Pentágono ordena una misión de reconocimiento sobre Katorga 12. A Katorga 12. Los nuevos deben dirigirse al registro. Quienes ya estén registrados pueden entrar libremente por la puerta norte. Aquí Deflin 4-1, nos han dado, joder. Repito, nos han dado. Aquí, Titán 1. ¿Cuál es su estado, capitán? ¡Nos han dado! El helicóptero ha caído y estamos dispersos. Aún no sé cuántos muertos. ¡Corto!
Según el satélite, están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio. Lleve ahí a su equipo, capitán. Vamos a por ustedes. Entendido. Equipo Spartan, si me reciben, sintonicen el comunicador a frecuencia 3. Vayan al punto de encuentro. La llegada de nuevos científicos y técnicos a Katorga 12 se ha reducido enormemente. Se rumorea que el Dr. Barisov podría convertirse en el nuevo director, pero dudo que Moscú tenga mucha confianza en él. Ojalá el Dr. Dimitchev no hubiese muerto en el incendio. El E-99 es un elemento valioso que solo se encuentra en Katorga 12. Aquí se extrae a una profundidad de más de un kilómetro. Si por algún milagro están vivos y oyen esto, acudan a toda prisa a la base de la torre de radio, que pasamos antes de ser derribados. El equipo de rescate nos recogerá ahí, en marcha. ¡Alguien me ayude! ¡Ah!
duele la pierna. No puedo caminar. Tendrá que ayudarme. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué he hecho? Nada. Casi muero ahí mismo. Por suerte, él me salvó. No sé cuánto tiempo me queda, así que seré rápido. La singularidad explotó hace unas 2 horas, matando a cientos de personas. Pero la radiación también está haciendo efecto. Está convirtiendo a la gente en monstruos violentos que se alimentan de carne humana. Tengo que salir de aquí antes de que me encuentren. Titán 1, respondan. ¡Joder! ¡Que alguien responda! Responded y decidme que todo parece un poco raro, porque estoy empezando a acojonarme. Voy a volverme loco. Lo sé, joder. Venga, vamos. Mira hacia adelante. Sigue las órdenes. Avanza hacia la torre de radio. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, nuestros hijos están escondidos en una habitación al final de las escaleras. Tienen poca comida y agua y no resistirán mucho más. Por favor, tienen mucho miedo.
Capitán 1, si me recibe, estoy en lo que parece ser una escuela y hay un tío que... ¡Me cago en...! Nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro, pero me preocupa. Un amigo que trabaja en un laboratorio de pruebas con animales me ha dicho que el E99 muta la carne. ¿Cómo pueden exponer a eso a nuestros chicos? El doctor Dimitsev nos ha dicho que el equipo que están instalando en la escuela es seguro, pero me preocupa. Un amigo que trabaja en un laboratorio de pruebas con animales me ha dicho que el E99 muta la carne. ¿Cómo pueden exponer a eso a nuestros chicos?
la respuesta a la amenaza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos crearon la bomba atómica, una potente arma que han usado sobre dos grandes ciudades. Pero gracias a un descubrimiento reciente, nosotros controlamos algo mucho más potente. La potencia del E-99. El E-99 es un elemento raro que solo se encuentra en Katorga 12 y a gran profundidad. Se construyó una base en esta isla para estudiarlo. Nuestros científicos creen que llegará el día en que puedan usar el E-99 para lograr cosas increíbles, como usarlo sobre tierras baldías y volverlas productivas de nuevo, o sobre un enfermo, convirtiéndolo en un supersoldado. Incluso confían en hacer retroceder el reloj interno de los ancianos y volverlos jóvenes de nuevo. El poder del E-99 significa que ya no debemos temer el poder atómico americano. Las posibilidades del E-99 parecen infinitas. ¿Quién sabe? Con su ayuda quizás seamos capaces de viajar en el tiempo muy pronto. Todos sus usos nos permitirán dormir tranquilos porque el E-99 nos protegerá de los occidentales y convertirá a la Unión Soviética en una potencia segura y dominante. Ha habido otro suceso, mucho peor aún que el anterior. Ha sido demasiado para Vysov. Estamos cerrando el edificio y luego nos abriremos paso hasta la colina. Debemos abandonar Katorga 12 lo antes posible. ¡Estás vivo! ¡Pensé que habías muerto! ¡Ayúdame! ¡Cabrón!
cabrones! ¡Están viniendo por las ventanas! ¡Apúntalos! ¡Fuego! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Yo hacia la izquierda, tú a la derecha! ¿Listo? ¡Un, dos, tres! ¡Fuego! Joder, me alegro de verte, Renko. Si no hubieras venido, estaría muerto. Teníamos que haber contactado ayer con los de búsqueda y rescate. Vamos. La gente se está reuniendo en la entrada del puerto. Se rumorea que no hay sitio para todos en los barcos de los guardias. Si aún tuviésemos el Pearl. Vamos a la torre de radio. Quizá podamos conseguir equipo allí si lo necesitamos. ¿Cómo puede equivocarse tanto la inteligencia? Este lugar no está abandonado. Algo no va bien. Al menos deberíamos poder escuchar los comentarios de Titán 1. Hay gente que estaría encantada de detener los importantes. Más vale que los equipos de búsqueda y rescate estén yendo ya hacia allí. Y es nuestra labor mantenernos a salvo. El doctor E99 volverá a ayudarnos hoy en nuestra charla sobre seguridad. 1412 es un sitio estupendo para vivir. Hay muchos lugares divertidos para vosotros y vuestros amigos. Pero también hay peligros en la isla. Y si queréis ayudar a proteger 1412, debéis prestar mucha atención y evitar estas zonas. Por ejemplo, hay muchos edificios y carreteras en construcción. Estos lugares son muy peligrosos para vosotros, los niños. Por supuesto, están los importantes experimentos que hacemos con E99. Es nuestro amigo, pero a veces hay que tener cuidado con él. Mirad al pequeño Iván y su perro. Es importante que se fijen las señales. Ah, parece que el perro de Iván se ha metido donde no debe. Sería una lástima que Iván se acercase demasiado a la planta de procesado. Así que no dejéis que os suceda algo así. Recordad que la seguridad es responsabilidad de todos en 1412. Y por supuesto, está lo más importante de todo. Algo que nunca deberíamos olvidar. Y todo esto es posible gracias a Nikolai Dimitrov. Vamos. El uniforme es un poco distinto de los que he visto antes. Es un soldado ruso, no hay duda. Coge esa escopeta y vámonos. ¿Qué cojones? Vamos, ayúdame con este armario. Abre la puerta y cúbreme. ¡Aquí! ¡Despejado! ¡Renko, flanco derecho, yo el izquierdo! ¡Vamos a por ellos!
¡Dame la mano! ¡Sígueme! Está cerrada. Defenderé la zona mientras averiguas cómo abrir la puerta. Ahí está la torre de radio. Contactemos con Titán 1 y salgamos de este sitio. ¡Sígueme! He llegado al puerto, pero todos los barcos han partido. No quedaba sitio. Los guardias dicen que van a volver. Temo que habrá otro suceso mucho mayor y más serio que los anteriores. He visto las lecturas y me temo lo peor. No sé nada de Nadia. Mantente alerta. No funciona. Comprueba ese puesto de guardia. Puede que haya otro interruptor. De acuerdo, podemos avanzar. Vuelve a mi posición. Mierda, más bichos de esos. Coge ese fusil, tenemos que abrirnos paso. Coge el fusil de precisión. Bien hecho, avancemos. ¡Helicóptero! ¡Y no es de los nuestros! ¡Al suelo!